Nicolás Cusullán aquí en Ritmos con Historia. Y bueno, platicábamos ya un poquito al respecto de tus proyectos, de cómo llegaste a México y todo esto. ¿Qué viene para ti? ¿Cuál es como tu meta a corto plazo o tus objetivos próximos? A corto plazo, digo, lo único que tengo en mente es la grabación del disco. Tratar de meterme con una discográfica independiente, o sea, que me pueda dar una mano con la promoción. Con un tour, o sea, lo básico de cualquier músico, ¿no? nada raro. Y estás tocando aquí, decías, ¿no? ¿Dónde estás tocando? Estoy tocando todos los fines de semana en Centro Magno. Dentro de Centro Magno hay un lugar que se llama Trágame Tierra, que, bueno, todos los viernes y sábados están haciendo espectáculos de bandas locales, están apoyando mucho la música nacional acá, local de Guadalajara. Y, bueno, por suerte, el organizador me dio un lugar. Y bueno, estoy tocando ahí todos los fines de semana. Estás en ese lugar. Uh-huh. Y bueno, además de tu música, ¿tocas covers o algunas otras canciones? Estoy, digo, totalmente centrado en composiciones propias. Y digo, siempre fue, como lo decía antes, desde el primer momento, fue así. La idea es siempre, digo, escribir cosas nuevas. Claro. Sí, digo, generalmente muchos por estar tocando empiezan a tocar también otro tipo de música, ¿no? Bueno, sí, obviamente cuando empecé a tocar, cuando era más chico, ¿no? Cuando empecé a tocar la batería o los primeros tiempos con la guitarra eran covers, sí. ¿Y dónde podría la gente conocer tu trabajo, lo que estás haciendo, ver tus canciones, escucharlas? Estoy en Facebook,
mi nombre directamente, Nicolás Cusullán en Facebook, o si no en un lugar que se llama Reverb Nation, que se escribe Reverb Nation, que también por Nicolás Cusullán me encuentran ahí. Y en los dos hay videos, hay demos que se puede escuchar ahí, me pueden contactar por ahí. Perfecto, pues vamos a seguir disfrutando de tu música, pero déjame antes, invitarlos y agradecerles a quienes nos siguen en internet en vivo a través de www.dgtv.com y también por la señal internacional del 31.2 en Los Ángeles, California. Vamos a seguir disfrutando de la música de Nicolás. Adelante. We'll be right back.